Gracias, Lagarto. Bueno, ya sabemos el importante trabajo que realizan los clubes de fútbol, ¿sí? Más que nada los infantiles o juveniles, no solo una actividad deportiva, sino que ayuda en general a la sociedad, a sociabilizar y demás. Bueno, al trabajo social. En Mendiolaza hay una gran complicación con un polideportivo y precisamente con una escuelita de fútbol infantil, Los Bichos Verdes, que hace 34 años que vienen trabajando con los chicos. Y claro, los padres pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron que por parte de la municipalidad van a desplazar a Los Bichos Verdes y van a comenzar con una nueva escuelita de cero, una escuelita de fútbol. ¿Por qué se da esto? Bueno, estamos con Fabián, el director y fundador, uno de los padres que lleva a sus hijos aquí a la escuelita. Fabián, contame cuál es la situación actualmente. Hoy la situación es que desplazan a la escuelita de Los Bichos Verdes desde el polideportivo. Bueno, es triste, es doloroso. Hoy Mendiolaza despertó enojada hace 2 o 3 días en las redes, enojados porque no sabemos por qué el desplazamiento, porque siempre hemos representado a Mendiolaza a nivel provincial, a nivel nacional. Han salido grandes jugadores de aquí. Sí, de la escuelita han salido grandes jugadores, como ser Agustín Heredia, que debutó en la primera Boca en Mendiolaza, y hoy mandó su mensaje: profe, ¿qué pasó con Los Bichos? ¿Por qué Los Bichos? Federico Bravo, de Jesús María, también jugador de Los Bichos Verdes, y hoy: profe, ¿qué pasó con Los Bichos? Los Bichos es nuestro, es de Mendiolaza. Y bueno, la tristeza está, eso, la nueva gestión, las nuevas ideas que traen, que yo no... ¿Cómo decirte? Ellos pueden hacer lo que hacen, porque es la nueva gestión, pero no desplazar algo que se venía haciendo en Mendiolaza, yo creo, con muy buenas maneras. Hace 34 años, hoy sus papás traen sus nenes a Mendiolaza, cuando ellos fueron niños también, con la misma edad, y hoy confían en el trabajo que yo vengo haciendo durante años. Ese es el dolor que hoy tienen padres de Mendiolaza. Lagarto, ahí te doy el pase, pero me gustaría hablar, porque tus hijos van, ¿no?, a esta escuela. ¿Qué significa, no?, Los Bichos Verdes? Y para nosotros significa muchísimo. A mi hijo, al más grande, lo ha sacado de... Él tiene TDA, y la verdad que, como varios chicos, creo que hablo por los compañeros, los ha sacado y les han dicho, hasta incluso los psicólogos, que el fútbol es bueno, y lo que están haciendo y lo que Fabián ha aportado para Los Bichos es lo mejor para los chicos. Lagarto, sí, escuchamos. Sí, si no, les quería preguntar cuál es el motivo, porque la verdad que me cuesta entender que haya un motivo. Yo conozco la escuelita. ¿Cuál es el motivo por el cual no les permiten entrenar más ahí? Sí, el motivo que plantearon es que quieren arrancar con una escuelita de cero. Sí, de cero pueden arrancar con nuevos profes. Me desplazan a mí lo que es de la parte fútbol de la municipalidad. Yo venía trabajando en lo que es el deporte Mendiolaza. Ahora, la mitad del año para acá, del año pasado, yo venía como director de la escuela de deporte. Yo sabía que podían llegar a estos cambios, que podían desplazarme de mi cargo. Hasta ahí lo veníamos tomando bien, con tranquilidad. Yo sabía que, bueno, cuando arrancara la nueva gestión, iban a armar algo, pero nunca nos imaginamos cero Bicho Verde del poli, que es el dolor ese. No más Bicho Verde, quieren sacar Bicho Verde del pueblo. Hoy Bicho Verde yo creo que está arraigado en Mendiolaza y en gente del pueblo que nos ha visto crecer y nos ha visto participar en infinidad de torneos. Sin ir más lejos, hemos logrado viajar a Europa 2 años seguidos. Claro, sí, hemos logrado jugar en distintos torneos a nivel nacional. Bicho Verde hoy puede decir con tranquilidad: conocemos la mitad, por lo menos, de la Argentina, visitando todas esas provincias. Y yo digo siempre: si vos vas a una provincia, hiciste algo mal, al año siguiente la otra provincia no te invita. Bueno, en el fútbol se entera todo y sabemos quién es. Está bien. Bueno, ojalá que pueda reverse esta situación. Es una escuelita que tiene 34 años. Claro. ¿Cuál sería el motivo? Bueno, que la municipalidad arme la suya y que le dejen el lugar a esto, porque el polideportivo, en definitiva, es de la gente. Es de toda la gente, no de uno. Es de todo, y listo. Lo deben repartir los horarios y todo. Bueno, amigo, ojalá que pueda solucionar el problema.
Sí, hoy, Lagarto, hoy grupos de papás se juntaron en la municipalidad a plantearle a la señora intendenta que por lo menos nos deje entrenar en el polideportivo, claro. Porque como ella dice, somos contribuyentes, nosotros pagamos los impuestos en Mendiolaza. Si no quiere que representemos a la municipalidad, perfecto, nos presten el predio. Claro. Si no, bueno. Que por lo menos 3 veces a la semana nos necesitamos y 2 sábados al mes entrenar ahí y tener el predio, nada más. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, ojalá que lo solucionen. Sí. Una, por supuesto. La verdad que... Y los chicos a son veces los afectados. Políticos se meten en cada problema sin sentido, ¿no? Porque sin sentido. Sí. Se meten en problemas sin sentido. Te buscan un problema que claro, la solución. Por pavadas, por revanchismo, a lo mejor habrá alguna pica por algo, una cosita así. Y terminan perjudicando a los chicos. Que ese, no pasa nada. El polideportivo es de todo, eso lo debe entender la señora intendente. Bueno, lo fracciona, un día uno, otro. Va. Aprovecha el programa.